Pues nada, chavales, aquí vemos uno que parece un terrorista. Que va a echar gasolina. Como veis, parece un terrorista. A ver si le vemos un poquito mejor. Mirad, mirad. ¡Opa! Aquí parece un terrorista, chavales. La madre que me parió. Bueno. Y aquí yo vengo a comprar bananas. Mirad, bananas y bananas. Bananas y bananas. Y vamos a comprar mierdecilla, mierdecilla. Importante la mierdecilla. Está lleno hoy. Uno de estos, un pez, unas rosquillas. A este. ¿Quieres tú esto? Tú esto no comes, ¿no? No, pero, o sea, pero está muy bueno. Sí. Lo de cerdito. ¿Quieres uno para ti? No, medio? No. Oh, esto es como, tiene como leche dentro de... Oh, es como... Oh. Pelotilla. Esto sí lo comes tú. Este es el que comes. No, este es el picante. Espera. Toma. Pero si en el coche tienes. No, se acabó. Vamos comprando cosillas, chavales. Se han traído hoy nuevo, tío. Se han traído nuevo. Mira, un sándwich de no sé qué. ¿Y un sándwich de qué es esto? Estos son sándwiches que, como no te lo comas hoy, te agarras una cagacia. Bueno, cogemos uno de esos. Esos son macarrones de snack. ¿Sí? ¿Macarrones de snack? ¿Ya? Sí, son como patatas. Esto está bueno. Esto lleva huevo. ¿Veis? Yo llevo dos. A ver, yo tomo sano. Fijar. Ya. Con esto podemos echar guerras de pistoleo. Disparamos. Y con esto, mirad. ¿Esto lo conocéis? ¿Te acuerdas de esto? Hombre, claro. Mira. Es un clásico mira. Sí, para meter sardinas ahí. A ver, es que lo de meter se me da muy mal ahora, pero yo antes era muy bueno metiendo. O sea, metiendo las arandelas, digo. Era muy bueno metiendo, chavales. Mira. Mira qué bueno, tío. Mira qué bueno. Esto vale. Ya, medio euro, tío. Medio euro. Una Barbie barata. ¿Este qué? ¿Este es de fútbol? Ah, no, es lo mismo. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué hace? Pikachus. Sí, pero ¿qué hace esto? No hace nada. Eso lo pondrás en algún sitio un y a lo mejor se dobla así. Un yoyo. Nos llevamos un yoyo y del pony, tío. Un yoyo de pony no tiene rosa, tío. Mira, que hay pistolas de estas. Ah, sí, mira, aquí tienes estos de otros tipos. Ah, es verdad, mira, para jugar al timbal. Qué bueno, no quiero un dedo. No tienen rosa, ¿no? Está rosa. Pero me llevo esto. Verde. Del pony. Del pony, chavales, esto es la hostia. Esto es la hostia. Verde esperanza. Esto es buenísimo. Esto lo prendes y hace... ¿Lo has visto alguna vez esto? Eso no, en Valencia no se llevan esas cosas. Bueno, no saben ni hacer una puñetera paella los valencianos. Me vas a decir tú a mí ahora esto. Esto se inventó aquí, en Nompradú. Mira, cortezas de toda la vida. Cortezas de toda la vida. Qué
faltan las bebidas. Mira, tirachinas. Sí, pero estos tienes ya. ¿No lo usas? No, pero para la gente que los vea. Ah, esto no, esto falla, ¿eh? Esto no aunque falla. Seas el más malo del mundo. Esto no falla, esto no falla, mira. Vale, bebida. No hace falta bebida. Es el Gatorade de aquí, el Gatorade, no sé cómo lo llamáis. Gatorade, ¿no? Sí, Gatorade. Gatorade de aquí, ¿vale? Y esto, chavales, mirad, esto de aquí. Mirad, mirad, chavales, esto es lo que llamáis Red Bull, pero que aquí se llama Katindang. Vosotros sabíais que el Red Bull se inventó aquí en Tailandia, se llama Katindang, el Red Rojo, el Bull Rojo, el Toro Rojo. Katindang se hizo en Tailandia, se inventó en Tailandia. Era un señor que vendía por la calle una bebida que era así como isotónica, que tal, que le subía a la gente y se lo bebían los taxistas y tal y cual. Vino un austriaco, le propuso hacer el negocio, le hizo el negocio y ahora es el tío más rico de Tailandia. Un tío que vendía por la calle un producto que él mezclaba. Vosotros fijaros, para que sepáis la historia, el Red Bull se inventó en Tailandia. Por eso que estamos todos tan acelerados, así, todos tan acelerados. Y aquí hay, mira, mira qué de tipos hay. A mí el que me gusta es este, el Loihasi. Te tomas uno y vas como un cohete. O sea, yo estoy tranquilo, me tomo uno de estos y me pongo muy nervioso. Y luego, como somos muy capitalistas, no hay confío. Así, una. Somos muy capitalistas, compramos cucucú. ¿Quieres algo? No, no. Oh, vale. Hugh Mac. Ya my king. Nos ha ido la cabeza hoy. Nos hemos ido a. $170, que son unos 5 euros. 4 euros y algo, sí. 4 euros y algo. Casi 1000 pesetas. Ah. Oh. ¿A mí sí? Sí, sí. Ah, ya ibas listo. No, no, con mi hija. Ay. Hi, this is my husband. My doom. Huh? No. ¿Qué? La peñera. Nah, tiene a YouTube, va. A YouTube. Te apunta. Mira, si queremos echar gasolina, aquí se echa gasolina, mira. Aquí echamos gasolina. Aquí echamos gasolina, ¿veis? Aquí. Y esto para hacer agujero, mira esto. Esto para hacer un agujero. Y te hace un agujero, cabrón. Vaya pinta que tienen, ¿eh? Estos. Bueno, la nuestra no es mejor, pero sí. ¿Eh? Tampoco. Estos te los encuentras por la noche, a las 3 de la mañana, con el aparato ese. Y dices. Me perforan. Ahora vamos. Coche nuevo. Vamos a ver el coche nuevo. De banquero. No, todavía no. ¿No? Roberto, luego hay que hacer un especial del coche. Ah, vale. Lo que quiero hacer con el coche. No, palo. ¿Vosotros habéis visto la película de los tres amigos? Tan tararán, 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 tan. Gertrula, la. Y aquí viene
Mr. Mikey. Y ahí al fondo se ve a Perrito. Y a Lemu. Vaya tela. Vaya tela. Bueno, chicos. Chicos. Mirad. Miradme, ¿eh? Mirad lo que tengo aquí. No seáis pesadas vosotras. Mirad lo que tengo aquí. Tengo el yo-yo. El yo-yo que me he comprado. Tengo un yo-yo. A ver si me acuerdo cómo va esto. Es un yo-yo que tiene luz, además, ¿eh? Estos tienen luz. Por medio brito. Ya tengo para jugar, mirad. A ver. Así me acuerdo de esto. ¡Guau! Hostia, qué bueno era yo con esto. No sabía que era tan bueno yo con esto, chavales. Joder, sé que no jugaba el yo-yo, pues un montón. Mira, ¡Arriba! ¡Venga! El vídeo de hoy, chavales.